desde SADE, desde CHEGA, llevamos ya mucho tiempo trasladando la preocupación en relación a la situación de los presos gravemente enfermos. Las enfermedades de este colectivo de presos y presas son variadas, pero fundamentalmente aquellas que están relacionadas con dolencias cardíacas son las que, en el caso de estos presos y presas, llevan unas cifras de fallecidos más elevadas. Desde el año 1988 han sido, son ya 6 los presos que han fallecido por problemas derivados del corazón. Hoy tenemos que hacernos eco de la difícil situación del preso vasco, Gregorio Vicario, que ha sido sometido a una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital de León, donde fue trasladado desde el centro penitenciario de Burgos, que era el lugar donde está cumpliendo condena. Se le ha colocado un bypass y, ante el riesgo inminente de estar en su vida, y según sabemos, su situación actual es cuando menos estable, ¿no? En el caso de este preso, esta situación no se produce de la noche a la mañana, no es una situación repentina. Lleva mucho tiempo con estas dolencias. Hace ya año y medio tuvo un primer ingreso hospitalario y el pasado mes de octubre se le apreció una isquemia severa muy extendida. No nos cansaremos de repetir que la cárcel no es el lugar más adecuado para tratar este tipo de enfermedades. Tenemos que decir también que la propia normativa penitenciaria, es decir, la propia legislación penitenciaria, posibilita que estas personas puedan ser tratadas de sus dolencias fuera de los muros de la cárcel y, desgraciadamente, esto no se está produciendo o no es de aplicación a los presos y presas vascos. Por lo tanto, estamos aquí ante un caso más de lo que tanto CHEGA como SADE hemos venido denominando como régimen de excepcionalidad, que es el que se aplica a estos presos y presas. Por otro lado, tampoco es un dato que no tenga importancia el hecho de que este preso tiene ya 64 años y que lleva más de 20 años de privación de libertad. Hoy es Gregorio Vicario y antes fueron, como decíamos al principio, 6 presos vascos los que no pudieron salvar sus vidas. En julio del 2018, también el preso Josecho Arizkuren fue hospitalizado en Murcia por una crisis cardíaca aguda y, de nuevo, en noviembre del 2020, volvió a ser hospitalizado de urgencia tras sufrir un infarto de miocardio. También en este caso, este preso tiene más de 60 años y tiene también más de 20 años de privación de libertad. Desde CHERAT y desde SADE, pedimos a los responsables penitenciarios que dejen de jugar con la vida de estas personas. Estamos ante una situación delicada, ante una situación grave de la que llevamos advirtiendo durante mucho tiempo. Que dejen también en este sentido de bloquear sus progresiones de grado, impidiendo su acceso a la libertad condicional. Estos presos y presas, en esta situación de gravedad de sus enfermedades, se une el hecho de que ya han cumplido con creces el tiempo suficiente para acceder a la libertad condicional. Por lo tanto, que sea de aplicación la propia normativa penitenciaria que se aplica al conjunto de presos y presas, a excepción de este colectivo, en el resto del Estado. Por ello exigimos que en el caso de Gregorio Vicario sea progresado a tercer grado y con ello pueda acceder a la libertad condicional para que pueda ser tratado de sus dolencias, como decía antes, fuera de la prisión y muy cerca de los suyos. Medida esta que debe ser de aplicación a los otros 19 presos o 18 presos gravemente enfermos, pero que debe de ser de aplicación también a tantos y tantos presos y presas que tienen cumplidas ya el tiempo suficiente de privación de libertad como para acceder a la libertad condicional. Como terminaba Patricia, los queremos en casa, pero fundamentalmente los queremos vivos. Esta es la razón por la cual nos hemos convocado a ustedes. Gracias.